Bueno, aquí estamos en la tercera y última parte del video. O sea, en el video anterior estábamos en el Katsudon. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir aquí viendo el video de las comidas inigualables que hay. Me dio hambre. Oh, la maleta. Yuri siendo Yuri. Con sus lentes. Víctor siendo Víctor con sus lentes. Yurio siendo Yurio con sus audífonos. El Magachín con su poto. Yurio bebiendo agua. Yo sé que parece aburrido, pero es que así no tengo nada que comentar si es el libro en sí como es. Las bolsas, esa bolsa, esa bolsa tiene la culpa. La medalla. El once, Utopia. Bueno, aquí un poquito de locaciones, los baños. Los baños. El baño. Ah, no, la cocina. El comedor. No lo reconocí. Esta como la entrada. Este sí como el cuarto anterior de los baños. Estos son los baños. Este sí lo hacen. Ojo con esto, este tiene que estar y este que tiene que estar. Lo dice Q. Wow. Detalles de la habitación, de las habitaciones, la pieza de Shuri, así básicamente es la pieza de Yuri, así es la entrada de la pieza de Yuri, esa es la ventana de la pieza de Yuri. No sé qué es, creo que el comedor de la casa. Esta sería básicamente la pieza donde se queda Víctor, porque de hecho ahí están los focos. Foco por aquí, y ese sería el armario donde supuestamente se queda o se encierra Yuri. Definitivamente es la pieza de Víctor. El patio. Bueno, la pista de hielo. Se supone que están aquí al medio. Bueno. Ah, no. La pista vista desde al medio. Este es el Kunmení, ¿no? Parece que sí. Esta es la... No, mentira. Esta era la entrada de... ¡Ay! Esta parece que era la entrada del Ice Castle. Y esta, bueno, donde se ponen los patines y se van a entrenar. Esta es la entrada, porque son las escaleras. Y la cancha de nuevo. Pero con cositas distintas, porque está lleno de letreros. Este es el mostrador, o sea, como la oficina donde estaba Yupula la vez pasada.
mostrador. Bueno, la estación. Por todos lados, como una vista bien. Bien general. Bueno, calcaron la estación, así que. La calle de. No, el puente. Puente para llegar. Obviamente la pista de hielo y el castillo. Entonces, esta escena salió en la serie, el primer capítulo, así. El taller de Minako. El baño en sushi. La entrada al baño. No sé por qué pusieron como tres de lo mismo. Me han timado como con cinco hojas. De hecho, este es distinto. Esta es igual a la otra, prácticamente. Bueno, el edificio en Rusia. Los lockers en Rusia. Y parece que estaría terminando casi. Y como que faltan cosas. Debieron haber puesto mucho más. Como que nos timaron. Pusieron muchas escenas de fondo en vez de cosas que inéditas. Inéditas de verdad. Pusieron muy poquita. Esta no sé qué hueá es. Menos, no me acuerdo. Pensé que era el lugar del torneo, porque por ahí vi una tele. Torneo de China. Sí. Pensé que era el torneo de China por dentro. No sé si este es el otro. Este es el de Rusia, o no, no estoy segura. Bueno, este parece que es el hotel. Entonces quedaron. Ahí dos camas juntas. Y más. ¿Qué más juntas? ¿Y qué decir? Pues esto es todo el álbum. De hecho, había muy pocas cosas. No sé, siento que la mitad del libro fueron cosas innecesarias, como los fondos. Los repetían más de una vez. Y a mi impresión, según la japonesa, habían prometido que este libro tendría, ¿cómo se llama? Fotos inéditas. Muchas fotos inéditas. En realidad, hubieron pocas, como Yuri cuando niño, cuando estaba esquiando, algunas de Víctor, que creo que se han visto. No se vieron los anillos. No salió Stay Close to Me. No salió Welcome to the Madness. O sea, miles de cosas. Sí mostraron a todos los personajes. Creo que era innecesario mostrar, ¿cómo se llama? Cinco veces a Yuri. En distintas miles de caras. Siendo que podrías haberla hecho en dos o tres. Lo mismo con el poner más escenas icónicas. Se gastaron casi la mitad del libro en cosas como estas cosas. ¿Cómo se llaman? Cosas como esta. En muchas escenas que eran como medias innecesarias ponerla en vez de poner
escenas de la serie. No sé, vos para tenerlo de recuerdo, pero sí habían cosas muy lindas. Las caras de los personajes, algunos, ¿cómo se llama? Algunos fondos eran realmente hermosos, pero otro, creo que era necesario poner las pistas de hielo de un lado y del otro lado, si pudiste haber puesto mitad, mitad y mitad, y haber hecho un. Y haber puesto una vez nomás en vez de dos o tres veces la misma pista de hielo. Pero bueno, cosas que no sé si sacarán. Ay, no sé si sacarán uno nuevo. Y bueno, eso pues. El próximo video va a ser el de los Nendoroid. Tengo una sorpresa, así como, oh, oh my god. Y voy a estar así como por lo menos el fin de semana haciendo la sorpresa, porque hay que armar la sorpresa. Bueno, adiós.